Hola gente, les quiero mostrar cómo mezclar música de manera simple y online o cómo crear música de manera simple en online. Nos vamos a Google. Una vez estando aquí, escribimos por ejemplo DJ online. Utilizamos este programa que es UDJ, Mix Music Online. Totalmente gratis. Y aquí, muy simple, vamos a buscar Sock Club. Buscamos, por ejemplo, la canción que nos guste. En este caso, voy a poner Michael Jackson. Por ejemplo, solo para buscar algo así muy simple y muy rápido. Ahora, una vez que tenemos Michael Jackson, vamos a ponerlo al lado izquierdo. Si clicamos al lado izquierdo, va a empezar a la izquierda. Si clicamos al lado derecho, lo vamos a tener al lado derecho. Esto para balancear cuando suene a la izquierda o cuando suene a la derecha. Por ejemplo, si queremos tener Michael Jackson en los dos, simple y sencillamente podemos estar utilizándolos en los dos lugares. Uno a la izquierda y otro a la derecha, y aquí podemos ver cómo funciona. Vamos a ir mezclando, por ejemplo. Si queremos que suene solo el de la derecha, basta correr esta flechita hacia la derecha, y si lo queremos que suene el de la izquierda, corremos todo hasta la izquierda. Es un programa muy simple de utilizar, y las búsquedas basta lo que quieran escribir para que les aparezca. Ahora, por ejemplo, vamos a poner otra agrupación, no sé, Katy Perry, por ejemplo. Por ejemplo, para pasar a Katy Perry. Simple y sencillamente pasamos de Lady Eclipse al lado derecho y puse el disco de la otra parte. Ahora, si queremos Soundsplash, tenemos todos estos que se ven en blanco activados. Los que están en negro serían a pagamento. Serían pagando, pero tenemos bastantes a pesar de todo que son gratis. Por ejemplo, esto. Puede dar varios clips. Dar ese sonido. Cat. Tenemos este otro. Transición. Into Cut. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Are you ready? You're now live in the mix with your DJ. Por ejemplo, podemos hacer algo así. Shit. Estos son los samplers que aparecen de forma totalmente gratuita. Como digo, ya si la gente quiere pagar, desbloquea, paga el programa y va a tener todo el resto de samplers accesibles. Pero esto es una forma de crear música de manera simple y gratis y muy fácil para mezclar música. Si les gustó el video, compártanlo y denle like y suscríbanse al canal. Chao, gracias por ver el video.